Hola y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión nos permitimos perdernos en una hermosa sierra en busca de un antiguo balneario. En estado actualmente lamentable, este enclave con casi 4 siglos de fundado acogió desde una comunidad religiosa hasta ilustres personalidades que podían costear los servicios y lujos que ahí se ofrecían. Sin más dilación, empezamos esta historia y les invitamos a que nos acompañen al balneario olvidado en el tiempo. Rodeados de frondosos bosques y valiosos manantiales de aguas medicinales, una comunidad religiosa decide anclarse en este paraíso a principios del siglo XVII. 30 religiosos custodiaban el lugar, alejados y en retiro de toda civilización. Lugar de difícil acceso, pudo mantenerse a salvo de las continuas guerras y ataques de bandidos tan usuales en esa época. No fue hasta finales del siglo XIX que se reaprovechan los antiguos edificios que habían sido abandonados por los monjes y se habilitan como balneario, aprovechando su ubicación privilegiada rodeado de bosques y aguas medicinales carbonatadas y arsénicas. Y subiendo aquí vemos esta gran placita que tenían. Este sería el balneario, el edificio principal. En general, con un gran reloj de sol que aquí vemos. Es una pena que este sitio tan bonito esté completamente en ruinas, como podéis ver. Aquí les doy una vista en general por donde hemos subido, bueno, venido. Como podéis ver, está en el medio de una sierra este balneario. Y ahora entraremos. La vegetación muy bonita, cómo se funde con los abandonos. Impresionante. Vemos esta puerta de 8 a 1 y de 15 a 20 con los horarios. Está apuntalada porque, como podéis ver, están en muy malas condiciones. Mirad las baldosas antiguas, qué bonitas. Esa ventana. Lo bonito de estos sitios es que ellos mismos, a pesar de estar en estado ruinoso, van contando su historia. Entramos por aquí. Y vemos
como una especie de lavadero. No se ve muy bien porque estoy a contraluz. Otra ventanita. Intento no tocar puertas ni abrir nada porque al estar apuntalado cualquier ruido brusco sobre la estructura puede hacer que se tambalee. Entonces siempre intentamos no tocar nada y dejar las cosas como están, tal cual. Así no hacemos daño ni estructuralmente a ningún sitio. Antiguos cerrojos de las puertas. Qué bonitos. Vamos. Y entrando por aquí hay una mesita con su silla antigua. Por aquí no podemos entrar, está esto aquí. Vamos a intentarlo por aquí. Esto es muy bonito, mira la decadencia. A pleno. Seguimos. Y ahora enseñaré el patio que está a la derecha de la cámara. Mirad como ya las enredaderas han empezado a crecer. Y aquí encontramos un vacío total. Mirad. Por aquí no podemos continuar. Mirad cómo está todo. Vamos a ver por aquí. Pequeño lavadero. Ahí lo vemos. Las escaleras que han sido cortadas porque supongo que la planta de arriba, al no tener buena la estructura, mejor no subir por ellas. Les voy enseñando a detalle lo que vamos encontrando. Nunca habíamos venido a este sitio. Más habitaciones completamente vacías. Escénicamente, las ventanas parecen cuadros y continuamos por aquí. Os hago una vista de este salón que no puedo acceder, está en malas condiciones, no lo voy a intentar. Y lo que sí voy a intentar es bajar por aquí a ver qué se nos muestra. Mirad los pasamanos, qué antiguos. Una madera. Continuamos. Intentaremos subir por aquí. Me encuentro subiendo a la parte de arriba de un sitio que sí que la escalera estaba. Vamos a ver. Con mucho cuidado. Mirad cómo está el techo. Pero quería mostrarles las vistas impresionantes de este sitio. Muy bonito. Continuamos. Durante la Guerra Civil Española hizo funciones de hospital de campaña.
Al pasar esta, retomó de nuevo sus servicios como balneario hasta los años 60, cuando volvió a quedar abandonado. Aquí les muestro otra parte que mirad, aquí a lo mejor tendrían a la Virgen o al Santo del lugar. Es muy bonito la estructura de este sitio a pesar de su estado. En la década de los años 80, una importante empresa decide comprar el lugar y comercializar el agua de sus manantiales. Un sueño en forma de proyecto, ha querido reutilizar sus antiguas edificaciones y convertirlo en un hotel de lujo, cosa que no se ha concretado hasta la fecha. Mientras tanto, este enclave permanece olvidado y en decadencia a la espera de volver a brillar en todo el esplendor y lujos que ostentó en épocas pasadas. Si te ha gustado el fotoreportaje, dale like y suscríbete. Gracias por hacernos crecer.